Muy buenos días tengan todos ustedes. El día de hoy estamos a 12 de julio y bueno, apenas son las 7:18 de la mañana. Espero que donde quiera que empiecen a ver este video del día de hoy, estén muy bien. Les mando a todos saludos y bendiciones. Por acá, gracias a Dios, estamos bien. Nada más bien desvelados. Me tuve que parar ahorita temprano porque es que llegó el señor de las sillas, de la renta de sillas y mesas, y pues me paré para darle todo y los manteles y ya se fue. Pero ay, no, nos dormimos eso de las 2 o 3 de la mañana porque la fiesta se terminó como a las 10. A las 10, 11 ya se retiró, o sea, toda la comida, guardar todo. Y pues después de que llovió se fue la luz, llegó como eso de la 1 de la mañana y de ahí siguieron la parranda hasta las 3. Pero pues todo bien, gracias a Dios nada pasó. Bueno, hay uno que otro accidente que le pasó a la moto de Samuel, que ya está ahí, pero gracias a Dios estamos todos bien, disfrutamos bien la fiesta. Pues sí estuvo bonito, la verdad. Ya la lluvia empezó ya al último, ya cuando se iba a acabar ya la fiesta, ya estábamos en la partida del pastel, ¿verdad? En la noche nos pusimos a juntar toda la basura, me ayudaron los guaches, Samuel, andábamos anoche y todos. Guaches, quiero decir, los de Yuri, Vero y ellos, ahí andábamos, porque se quedaron esos hasta la noche, estuvimos aquí toda la noche. Y anduvimos levantando todo, nada más el desastre lo tengo adentro de la casa, ¿no? Que tengo allá las ollas de la comida, tengo allá sucio ahí, sí dije, ay, que se quede para mañana. Pero bueno, pues ya gracias a Dios ahorita vamos a empezar el día y a empezar la limpieza. Nada más que me levanté también porque Junior tiene la ansiedad de abrir sus regalos. Ayer no pude abrirlos, no he abierto todavía los que le mandó su madrina porque, bueno, le trajo su madrina. Es que como empezó la fiesta, lo empezamos que una cosa y otra, ya ven cómo es. Y ya luego ya ven que llovió, se fue la luz, pues ya no tuvo chance de abrirlos en la noche para mostrarlos. Entonces le dije, mañana temprano los abres. Y ya ahorita se levantó y anda, ma, ya los puedo abrir, ma, ya los puedo abrir, ya saben cómo son los niños. Y yo, sí, vente, ahorita vamos a grabarles para que miren qué tanto les regalaron. Bueno, le regalaron a él. Mi hermana ya está aquí con nosotros. Ahorita amaneció aquí y vino a vernos. Vino a ver lo de los regalos también, ¿verdad? A ver qué nos toca a nosotros. Yo creo que nos va a tocar un dulce de esos. Vamos a abrir este primero. A ver, pues. Pero... A ver, yo te voy a ir ayudando. No, mamá, ya sé. Ok. No, el ramo de flores ese es de ayer, de su graduación. Ajá. Es nomás que yo me lo traje y ya lo puse a la mesa. Pero miren, todos estos son los regalos de Junior. ¿Qué es esto? Aparte, dijera el del Money Money. Aparte, otro le regalaron dinero. ¡Mami! Su madrina, Leonila. Su madrina, Davili y Irving. Y la gente también le traía y le estaba. ¿No? Ay, pues bueno. Le voy a abrir primero los regalos allí, le voy a quitar las grapitas y ya que les muestre lo que le regalaron. Miren, ese ya me había ganado abrirlo porque ya estaba estaba forrado de papel y empezó a quitarlo. Mira, hasta tiene una lancha motora de una persona y un de caza tiburones. Exploración tiburones en aguas profundas. Y mira, vamos y le pibón, le poncha la. Está, mire. Le poncha su juguete. ¡Oh, mira! ¿Te gustó? Y tiene armas. ¿Sí? ¿Quién te lo regaló? Masito. ¿Cómo se le dice? Gracias, porque me gustó tanto. Sí, dice que le gustó mucho ese juguete. Me tiene unos colores. Muéstrale a Nieto qué es. Es que Nieto. Lo puedo meter al agua y después bañarle. Por el que quieras de esos. Vamos a ver qué me toca. ¿Qué es esto? Una pelota para un man gigante. Ándale, ahora sí. Fútbol. A jugar fútbol. ¡Ya la cae! ¡Ey, mira! ¡Y esto no se rompe! A ver. No son como las de... No, está bien duro esto. Vamos a dejarla con el... ¿Esa quién te la regaló? No sé. Esa yo no la agarré, esta. Este no vi quién era. Es que con los... Se los daban los regalos a él. Él se paraba y iba a pasar a la gente. ¿Con este? ¿Estos? No, estos son dulceros. ¿La pelota? ¿La pelota? ¿La pelota? ¿La
Sí, pues, pero no sé quién vino al último. Mami, quiero abrir este. ¿Qué será? ¿Qué será? Ah. Esa es. Oh, no, el de Iván fue el de este. Oh, watch. Y el otro, Rosita. Ahora sí. ¿Qué será? Es un ropa. Parece de Winnie Pooh. Oh, sí, es cierto. Creo la hermana de Iván trae a uno. Vamos a... Ahora quiero abrir. Ajá. Mami, ahora quiero abrir este. Al ser ese, a lo mejor. Mami. Quiero abrir este. ¡Qué perfume! Ándale, a ver, agarra el perfume. El perfume, una cachucha, una gorra. Sí, esta parte... Ahora sí, dije a tu suero, mi suero, a la cacería. ¡Voy a chambear! ¡Ay, ya se va a chambear! Pues ahorita que tengas vacaciones, te voy a llevar a abonar a la milpa. Ándale, ya vas a tener tus vacaciones, miren. Y un perfume. Yo las quiero abrir. Les va a llevar su pica pica piedra. Sí, a ver, papi, los que ya va sacando, ponlos para acá. Este ya. Ponlos acá. ¡Otro perfume! Otro perfume. Ajá. Pero ese sabe a chique. ¿Sí? Ese huele a chique. Este es de niño. ¿Eso se come? ¡Hala! No, son perfumes para echarte. ¡Hala, mi chistito muy grande! A ver, ¿qué será? ¡Una camisa! Playera. De Dinofuegos. Ah, de gamer. Sí, porque a mí me gusta descargar de juegos. Ah, no. Ahora quiero abrir este. Vamos a ver qué. Se atora con las grapas. Sí. A ver, vale. ¿Qué será? ¿Qué será? ¡Es una camisa de dinosaurio! Oh, sí. Esto se la regala a un nano porque a él le gustan los dinosaurios. Hoy, hoy. Sí, ya le tocó a Josué. Hola. Ay, si me escucha media ronca. Ay, es que anoche nos andamos resfriando. Yo abrí este. Ok. Este. Ese le vamos a regalar. Ándale. Chancras de dinosaurio. Estas sí me las quiero. Estas las puedo usar para la playa. ¡Hala! Ya se va a la playa el guachi. Ya se va a la playa. ¡Hala! ¡El traje de baño! Yo me llevo las chanquitas. Y sí, pues, es el traje de baño, era. Sorry. El guay se va a la playa, ¿cómo la ven? A ver, espérate, así, mira. Y mira, ahora es una playera de... Hay que abrir el regalo mini, a ver qué chanclotas. Tiene el regalo mini. A ver, el regalo mini, ¿qué tiene? Otro perfume. Ahora sí van a andar bien aromatizados. Os va a dar aroma de lejos cuando ustedes vengan. A ver, ¿cuál más? No sé, allá atrás. ¿Esto ya no? Ya no tienen. Ok, este vamos a poner este para acá. A ver si qué tiene. ¿Qué tiene? A ver, muéstramolos. Billetes. A ver. Dinero. Mira, el Chase también quiere ver. Avánzalos, pues. Mira. Ándale. Son más. Así se puede juntar uno. Millones de mansiones. ¡Hala! Sí, porque tengo otro dinero que me dieron los invitados. Sí, y tus madrinas. Ajá. Ven, vamos a ponerlo para acá. Me lo voy a gastar en puros juguetes. Hoy, ¿en qué se lo va a gastar en puros juguetes? A ver, esto lo vas a gastar por estos ahí. Son los de su madrina Davilí y su padrino Irving. Bueno, este y este. Quiero abrir este. Está muy bien. ¡Pantalón! ¡Hala! ¡Un pantalón! ¡Es nuevo! ¡Y huele súper rico! ¡Un pantalón de soldado! ¡Otro pantalón! ¡Un pantalón más y más! ¡Hala! ¡Pantalón! ¡Hay algo más! A ver, saca. ¡Otro pantalón! ¡Otro pantalón! Mira. Ya quedó vacío. ¿Ya? Los que me van vacío, van. Ajá, acá. Ponlos para allá. Todavía te falta ya uno. ¡Oh! ¡Una camisa de mi color favorito! El rojo. Sí, es el color favorito, también igual que el mío. Sí, mi favorito. ABC. Este es mi de los moncitos. A ver. Vamos a ver qué más. Tengo unos moncitos felizados. ¡Ese mira azul! Este se le regalo a Nano porque a él le gusta el azul. A Nano le gusta el azul, mira. ¡Yes!
de dinosaurio. Un dinosaurio. Nano ¿sí? Te la regalo, Nano, es azul, porque a ti te gusta el azul y a mí el rojo. Ándale, Josué, ya van dos para ti. Ay, Josué. Ahora vamos a ver qué más tiene. Tengo uno de regalos, ¿eh? Sí, uno. También yo te regalo. ¡Zapatos! Cosas. Ándale, Junior. Son zapatos amarillos. No, no son estineros. Mira, la Junior. ¿Qué más? Falta un zapato, ahorita va a salir. Mira, un musejo, uno. A ver, comadre, musejo, un zapato. Mira, uno de esos de playa. De tiburón. Ala. Ahora sí, a la playa se va Junior. Con tanto que le dieron, sí, se va de la playa. A ver, mira, ahí está el otro. Con una pelota. Ahora sí, mira. A ver, otro. ¡Hala, Junior! ¡Ese otro! No, viene el otro, ¿qué era? ¡Hala, Junior! Estos se los regalo, Nano, porque son de azul. Oye, ya te regalé, regalé también. Ay. A ver. Miren, lo que tiene aquí con mis niños. ¡Ya está vacío! Ya está vacío. Ahora va este grande. ¿Qué? Este de acá falta. ¿Ya lo abriste este? Sí. ¿Este qué tenía? Carros control remoto. Ah, entonces están aquí. Muéstralos. Mira, ya. Ándale, allí. Te falta de la caja amarilla. Este es el de Nano. A ver. Mira, y acá está otro. Con a ver, aquí están, mire. ¿Qué es este? Sí. Ah, este también es deportivo. Míralo. Mira, ¿y este? Dice, este es lo que tienen que se comparte. Yo ya me voy. Entonces, ahorita ya agarró el este y el otro se lo dio a su hermano. Mira lo que yo dice. Ya me voy. Mira, que está. Ajá. Mami, yo ya me voy de viaje. ¿Ya te vas de viaje? Ah. De viaje. Ya se va de viaje con su mochilón, mira, mira. Su caga, y ay. También gustoso, la verdad. Y lo bueno también que tienen la misma, o sea, se ponen la misma ropa porque es la misma talla. ¡Este gigante! Ándale, otro de tu madrina es este. Es mochila. Es una mochila. Es muy sabio, esa me la puedo regalar. ¡No, muy más útiles escolares! Ándale. ¿Y eso? Esta es una lonchera. Pero esta trae algo adentro. Está bien pesado. A ver. ¡Libros! ¡Sí, para dibujar! ¡Ay, le encanta eso! Este es mi favorito. Sí. Ese es para... No, ese es para escribir. No, este... Junior sabe escribir, este sabe copiar regalo. Las letras del pizarrón, no, las pone a su libreta. Sí. Mire, trae crayolas, gomas, tijeras, sacapuntas. Este para echar todos los lápices. Quiero sacarlo. Ah, colores, lápiz. Sácalo. Y trae gomas. Ah, la mecha. Aquí. Y más libretas. A ver, pa, vamos a guardarlos acá. Trae allá. Libretas. Espérame, ¿por qué se le falta? Más libretas y más crayolas. No, este trae algo adentro. Ábrelo. Ábrelo. Sí. Allí no, es acá. Lo que... ¿Qué? No manches, está bien pesado. Eso es un... ¿Es una lapicera? No, esta no es lapicera, esta es una lonchera. ¿Y qué será este? A ver. Es un popic. ¡Es un jugo! No, es para el agua. Este es para el agua. Ajá. Y este es para que te eche la comida, a ver. Oh, sí, qué bonito. Aquí no hay de estas. Esta, bueno, las trae yo la comadre de Estados Unidos. ¿Sí? Oh, mira, tiene más cosas. Órale. Aquí es para echarte tu comida, pa. Y tus cucharas y tu tenedor. Y mi sándwich. Ajá. Así, ciérrale. Órale. Ah, vamos a meterlo. Ahora sí. ¿Qué más va? No, no, ya sé. ¿Este? Así le doy. Este fue el que le regaló la madrina de... Vamos a abrirlo. ...generación. A la mecha, pero no. Ah. Ahora sí. Otra mochila. Hola, Messi, qué duro. Ayuda. Es una mochila de osito, a ver. Osito, qué lindo, el osito. ¡Vamos la cabeza! Y una libreta, son dos libretas. La verdad son dos. Órale, ajá. Está al revés. Sácala. ¡Ay, una roja! Mi color favorito. No, no es. Es roja. Ya te regalé una libreta. Ay, ay. A ti ya te regaló una libreta. Esto se lo regaló la madrina en generación. Ahora los de acá, los de acá, los de acá.
Estos ya están vacíos. Pero puedes quitar los demás de allá atrás. A ver, no, esto está aquí. Ten. Ma, ¿qué hemos hecho? Estos son de dulces. Ma, ¿cómo no me puedes enseñarme los de atrás? Es que quedo. Aquí está. Me quedó ese. Oh, el iPhone. Y este. ¡Ay! Oh, mira, mira estos. Falta uno. Ma. Falta este. Ah, sí, de verdad. Este lo amarramos. Sí, bien bonito que lo pusieron este envuelto. A sí, ver. Quiero abrirlo, pero ayúdame, ya se están bien grandotes. A ver. Ojalá. Ándale, ve así, así en grande. ¡Esponja, quiero yo! ¡Órale! ¡Esponja, yo no estoy sorry! Mira. ¡Buzz Lightyear! ¡Es mi favorito! ¡Nunca lo tenía! ¡Ah, miedo! ¡Ah, mucho chocando! ¡Buzz Lightyear! ¡Es mi favorito! ¡Es como más caro! ¡Que me lo compraran! ¡Pero nunca me lo compraron! Hoy, ¡por hoy. Eso me lo compraron! ¡Sí, mi juguete favorito! ¡Hoy, hoy, hoy! ¡Vamos a la espacial! ¡Sí! ¡Es de Buzz Lightyear! ¡Al infinito! ¡Ábrelo! ¡Y más allá! ¡Ábrelo, Nuno! ¡Ábrelo para que miren! Dentro, ¿qué es? Vamos a ver, es Buzz Lightyear. ¡Ándale, es mero Buzz Lightyear! ¡Es Buzz Lightyear! Acá tiene sus aletitas. No, no, dámelas. A ver, se las vamos a poner ahorita. A ver, muestren. ¡Es Buzz Lightyear! ¡Ándale! ¡Al infinito y más pero allá! Bien, todos estos son los regalos que le dieron a Junior. Y pues le dieron, como les digo, aparte dinero. Ahorita voy a sacar de allá y se lo voy a poner porque no sé la verdad cuánto es. También vamos a contarlo. ¡Ay, ay, ay! ¿Quiere ir? Es mi favorito. Ándale. Este es mi juguete favorito. Ese te lo regaló, si no me equivoco, Saraí. La muchacha que me hace los pasteles. Que, por cierto, mira, bien sabroso que estaba el pastel de ayer, Saraí. Y el flan también, el chocoflan. Se terminó casi todo y me quedó como una rajonadita de chocoflan y una de pastel. Les encantó a la gente todo. Y a mí también me gustó mucho, la verdad. Lo voy a pagar. Miren, pues aquí está todo el dinero que le dieron a Junior. Ahorita les voy a mostrar. Estos son los que estaban en el regalo. Con 400. A ver, Junior. Mira, mi Buzz Lightyear. Sus madrinas aquí le dieron. A mí me gustó este juguete. ¿Sí? Porque este Buzz Lightyear. Su madrina le ponía que le pongo el dinero porque le mandamos a la comadre Leonila. Y que dice Junior allá, ma, no me pongas tanto dinero. Dice, ¿para qué quiero tanto dinero? Y que le pone su madrina David y dice, es mucho dinero. Dice, ¿yo qué voy a hacer con tanto dinero? Y al último que le digo, a ver, Junior, dame un billete. No, dice, no me los quiten, se los van a acabar. Ajá. Y no va a salir la garra bañeta, estaba jugando con él, te lo vamos a quitar. Mamá, mira, me quieren quitar el dinero. Ajá. Miren, son 400. A ver, vamos a poner esto, son 1,000. 2,000. 3,000. 4,000. Aquí son 4,000. No, no, vamos a jugar con 400 y 40 dólares que le dieron. Saludos para Sandy Reyes y pareja. Le dio, creo, esto. Y otros 20 le dio su madrina. Ven. Así que son 4,400 y 40 dólares. Miren, pues todo esto fueron los regalos. Aparte lo que trae Junior ahí, mira. ¿Sí? Hasta el infinito y más allá. A mí me gustó el pibón. ¿El tiburón? El pibón, dice el pibón. Oñeto, le gustó el pibón. Pues, va, ya dice Junior que se va de vacaciones, ¿sí? Se va a ir de vacaciones. A la sí. Playa. ¿Hoy? Se va a ir a la playa. Es el tiburón mío. Lo del arreglo, así es como quedó al último noche. No, no, pero todavía no. Uno, nomás tengo ahora sí que lavar trastes y limpiar allá dentro de la casa. Miren, acá afuera ya está limpio todo. Mami, ¿cómo se abrió este tiburón? Sí, nomás saqué alzar esa basura. Porque ahí no había basura de esa. Vamos a abrir el tiburón. Sí. Ahorita los. A ver, dámelo, yo te lo abro porque ese está bien amarrado ahí. Miren. Para acá como está también. Aquí están las bolsas de la basura para el rato quemarme. Se cayó la moto de Samuel, ahorita amaneció tirada. Amaneció accidentada.
y bien ponchada. Pero bueno, es como está ahorita. Bueno, yo los dejo un rato, nos vemos más a ratito a ver qué más les sigo grabando. Así que sigan viendo el video, ya saben, hasta el final. No olviden dejar su like y suscribirse a mi canal. Y si ya están suscritos, muchas gracias por el apoyo. Ah, miren, se me olvidó. Este regalo me lo hicieron así para nosotros. Ahí verán, si quieren venir a ayudarnos a terminarla. A mí necesitamos un cuchillo. ¿Sí? Miren. Un cuchillo más. ¿Ya están jugando? Miren, pues yo me voy a poner a hacer qué hacer. La verdad me da vergüenza mostrarles, pero pues... Ustedes saben que una fiesta es de 3 días. Un día para hacer todo el que sea para los preparativos. El mero día de la fiesta y el otro día... La limpieza de la casa, de pues de todo lo que pasó, ¿verdad? La fiesta. Amén. La cocina está ahorita hecha un desastre, y esa mesa. Todo eso tengo que lavar. Acá pues ayer que se fue la luz, se descongeló el refri. Toda esa agua se tiró allí. Y ya se está secando. Ahorita sacando basura, miren. Anoche que se fue la luz, se quedó Junior, le hicimos esto y tendido aquí afuera para que se durmiera. Y pues ahorita arreglar aquí esta parte también. El cuarto nomás de ahorita depende de las camas. El baño sí necesita una buena lavada. Bien lavar todo allí. Y pues sacando ahorita limpiando este cuarto. Voy a empezar con este cuarto, a comprar cosas. Luego empiezo con el otro de este lado. Y termino aquí afuera. Y ya luego me pongo a lavar el baño para meter la manguera para acá para adentro con el agua. Pero bueno, así es como está ahorita. Ya después les voy a mostrar cuando yo ya termine de hacer la limpieza. Así mero, mi hermana. Nene anda calentando los frijoles puercos. Mira, está llena esta cacerola. Estaba llena, nomás que ya la saqué para le regalé a la gente y ahorita voy a darles más. Porque es mucho para nosotros, está toda esa llena. Hey. Bien, pues acá adentro ya limpié toda la casa, nomás falta lavar el piso. Pero ahorita lo voy a dejar así. Ya está limpio acá el cuarto también. El baño también falta lavarlo. Nomás acá ya tengo todo limpio los cuartos. Bien. Ya tengo para acá todo limpio. Ya limpiando ahorita con la basura allá afuera. Quemando. Está bonito el clima del día de hoy. Todo limpio. Ando queriendo lavar todas las ollas que se ensuciaron. Ahorita ya lavé todas esas tres de ahí arriba. Y aquí ya tengo limpiado todo esto. Nada más que esas son cosas de la muchacha que me viene a decorar. La de allí. Ya son desperdicios. Y ya está limpio, mire. Quiero lavar todos estos trastes. Nada más que van a creer que ahorita limpié el tambo. Aquí lo lavé. Y echó poquita agua. Y ya no quiso echar más la bomba. Necesita que Samuel vaya a lavar bien la bomba. Ya se acuerdan que una vez cuando creció mucho el río, se tapó y echaba agua sucia. Porque se llenó de tierra. Entonces necesitan ir a lavar bien la bomba. Y a ver si ahorita echa agua para lavar todo este trasterío, mire. Y aquella todavía me falta. Aquella hielera. Y también tengo esta ropa. Quiero lavar esta ropa que tengo aquí. Esta y la lavadora está llena también. Ya para acá ya tengo todo limpio. Ya nomás puro lavar trastes y ropa. Y terminé. Allá anda el tío Nieto ayudándome pues a calentar los frijoles, ya que la barbacoa es así, se terminó toda. Anoche llegó gente más tarde y luego nos pusimos todos también a cenar, volvimos a repetir. Y nomás lo que sobraron fueron frijoles, salsa y pico de gallo. Los frijoles también ahorita estoy repartiendo porque la verdad son muchos para mí. Y pues prefiero mejor que compartirlos con la gente que se me echen a perder allí. Porque ahorita ya ven que luego se va la luz y bien. Y pues cosas en el refri ahorita no funciona dejar. Y qué bonito está. Hola, pobre tele. ¿Sí? Miren, ahorita estamos descansando. Estoy esperando nomás que Samuel pueda arreglar lo de la bomba para echar el agua. Y pues miren, estamos viendo el video de mi cuñado y de mi hermana Mari. Del nacimiento de Lian. Y Josué estaba viendo al niño y dice, ay, qué bonito está, que está bien chiquitito. Y estamos viéndolo porque pues... Y pues estamos viendo el video porque no hemos podido ir, como ese día que mi hermana pues tuvo a su bebé,
Nosotros andamos en la preparación de la fiesta de Junior y ayer pues fue todo lo de la fiesta y ya ahorita andamos ya nomás acabando y pues ella todavía no la dan de alta, creo que hasta hoy en la tarde. Yo estoy nomás comunicándome con mi cuñado y él me dice cómo están y gracias a Dios están bien los dos. Ya nomás esperando a que lleguen, si van a llegar ahí a la casa de mi cuñado para ir a darles una vuelta y a verlos cómo están. Ya estamos nomás con las ansias de ir a verlos, mis niños también ya quieren ir a verlo y pues nomás lo hemos visto por puras fotos y por el video que subieron ellos. Pero bueno, los invito a que vayan todos a ver el video en el canal de Mari y Ranferi, allá del nacimiento de Lía. Miren, voy para acá. Todavía Samuel no llega para... Nomás estoy esperando que llegue para ver si va a agarrar lo de la bomba para echar el agua, para ponerme a terminar de lavar los trastes. Yo digo que de la ropa está el sol bien para lavar, pero no voy a alcanzar a que se seque la ropa ahorita. Ya es tarde y ya van a ser las 2 de la tarde. Vengo acá de este lado porque mis mostritos, mis guaches, andan acá jugando. Así es uno cuando... Bueno, yo en mi infancia así fui. Que andábamos nosotros haciendo casitas así, con árboles y todo y ramas. Y acá andan montando los calles de su papá, ellos jugando bien a gusto. Hasta las cobas se trajeron ustedes que... Para... Andan barriendo ahí según. Ellos aquí están. Lo estaba cuidando yo de allí. Ahí estaba en la casa y están aquí jugando. Están los gallos. Oye, el río tiene harta agua, ¿sí? Ah. Según ellos andan barriendo allí. ¡Mami! ¡Mande! ¿Pues ayudamos? ¿Qué quieren hacer? Una acá abajo. ¿Una qué? Una acá abajo. Hoy pues. ¡Un puente! ¡Un puente! Mira. ¡Este no! Mira. A ver, vamos por aquí. ¡Mira! ¿Cómo andale, lo hundimos? Esta era una pilita que tenían, dice Samuel, de plantas. Que era una jardinera grande, miren. ¿Y cómo quedó? Y para acá. La estamos cuidado con los nopales. Los nopales tienen muchas espinas. La estamos limpiando. No, les va a venir picando un alacrán a ustedes. Mejor dejen ahí. Ya después que tu papá limpie aquí para que los pueda poner más para allá sus gallos. Aquí les da la sombra bien. Y luego les puso lámina, miren, no se moja. Vamos para acá. Ahí está el sol bien caliente. Ahí están ellos. ¿Saben qué tenía ganas ahorita como está el sol así caliente y está haciendo calor? De ir a bañar al arroyo. Allá a Tlanetzpa e ir a dar una vuelta a Matiodo. Ya tiene tiempo que no hemos ido a ver a Matiodo. Es que tu padre pues allá con lo de la bomba, pa, si no, sí íbamos. Ay, tenemos que ir a entregar todos los trastes que nos prestaron de ayer de la comida. Y tenemos cosas pendientes. Pero ya ahorita vamos a ir ya. Hoy tenemos estas vacaciones de Junior. Vamos a aprovechar para ir a ver a Matiodo. Y pues a andar más relajados, digo yo, ahora sí, menos estrés. Solo lo de la siembra, pero eso pues nomás va a sembrar Samuel. Con trabajadores unos 2 o 3 días y bueno, eso pienso yo. De sembrarlo, fumigar y abonar, saben que a mí me gusta ir mucho al campo cuando empieza eso. Y ya, pues eso no es mucho de, digo yo, de estresarse uno. Pero bueno. A ver qué pasa ahorita, a ver si funciona lo de la bomba. Imagínense, estoy pensando nomás, porque si no funciona va a costar comprar otra. Pero esperemos primeramente Dios si funcione. ¡Puerca! A ver, di. Hola, vamos a... ¿Está bien qué? Hola, vamos a llenar con agua. Sí, ahora para allá, muerte. Sucia. Sí, está bien sucia. Ándale, suena. A ti la meca. Está sucia. Mira, ya salía limpia. Ah, no, va, sucia y limpia. Pero ya. Ya la arreglaron Samuel y mi suegro. Sí, pues. Esa es la presión que debe tener la bomba. ¿Así echaba? No, echaba bien poquito, suegro. Desde ese día que la lavaron cuando creció el río, ajá. Echaba bien poquitita, tardaba casi como 2 horas en llenar el tambo. A ver, Josué, ¿estás para acá? Mira, mis chismitos ya tienen flores. ¿Ah? Mis chismes. Mis chismes. Sí, ya tienen flores. Estas son blancas, esas son rositas. Y el epazote, mira, va.
Acá también estaba otra, nomás que dijo Chachis anoche que había mucha. Ah, sí. Dice, ya quedé endeudado, dice, con tu chisme. Este de acá. Este no hay opción de él. Mime. Se está secando bien seco. Luego se me queda lo quite, mejor que lo saque de ahí y vamos a poner otra planta. Mira cómo está. Corriendo harto aire. Bueno, pues ahorita ya llegó el agua, me voy a poner a lavar tracks y empezar. Vente, Mimi. Miren, pues ya terminé de limpiar bien ahora sí la casa, ya los quehaceres que iba a hacer el día de hoy. Ya lavé aquí el piso bien. Y así es como está la casa, miren, ya limpia. El baño también bien limpio. Ya está todo limpio. Bueno, ahora sí salió el sol caliente. Junior, bueno, el short, dice, te mira, tienes el short hasta arriba. El short que traes abajo. Dice, mira. Anda bien enrollado. Así es como está ahorita aquí la casa. Ya limpia, gracias a Dios. Ya terminé, miren. Ya lavé las vaporeras, ahí está. Las tres. La hielera grande también ya la lavé. Ya la fue a entregar Samuel, ahorita fue a Zacapuato. Trae este... como... este... ¿cómo se le llama esa cámara? Algo así, cámara para su llanta de la moto. Porque está bien ponchada. Y pues, ahorita ya tengo limpio aquí. Ya lavé también ropa. Ya eché el agua. Como vieron, pues Samuel y mi suegro ya arreglaron la bomba. Y aquí está, miren. El último la bebe bastante ropa, los tres tendederos llenos. Cobija, ropa. La ropa de ayer que nos quitamos. Este, ¿qué más? Uniformes de Junior que usó ayer. Y pues todo allí, miren. Miren, puse el abanico por partes para que se fuera pues este, secando el piso. Y sí, miren, ya se secó bien. Allá donde está lo del refri, ahorita lo voy a poner de ese lado, desenchufe para que se seque todo eso así, para que no esté mojado pues. Es que tarda en secarse y ya cuando pongo el abanico, pues este, se seca más rápido. No tiene ratito que acabé de lavar el piso y ya pues ahorita también. Este piso, acuérdense que no es el que va a quedar, que arriba de este piso lleva mosaico, loseta, como ustedes quieran decirle. Nada más que este piso es como rasposo, el que se usa para poner loseta. Porque lo muchos dicen que mi piso está bien sucio, que este, que el otro. Pero no es el que va a quedar, sino que arriba va a llevar loseta. Así es como está. Yo sé que hay muchos, pues, suscriptores nuevos. Déjenme mejor darles la cara, no me gusta hablarles así. Miren, yo sé que hay muchos suscriptores nuevos que apenas van empezando a suscribirse a mi canal. Y gracias por el apoyo. Este, y que a veces que... pues opinan, ¿verdad? Y que no saben por qué no han visto los videos anteriores. Pero yo les invito a que miren todos los videos anteriores para que, este, pues ya les dije, yo ya no me voy a aclarar nada. Es mucho de estar aclare y aclare cosas y la verdad ya no voy a aclarar. Solamente, este, pues cuando pueda ahí contestar un poquito, les voy a contestar, pero ya aclarar cosas, claro que ya no lo voy a hacer, porque nunca termina uno de estar aclarando una cosa y otra y pues... así siempre se hacen los enredos. Pero muchas gracias a todos por su apoyo. Como siempre se los he dicho, gracias. Gracias por estar este, pendientes de mis videos, por este, poner su like, por suscribirse. Gracias por todo el apoyo. Una disculpa que ando media ronca el día de hoy. Ando media este, ronca de mi garganta. Y aparte, pues ahorita como me ando mojando, pues como que sentí que me hizo más. Pero hay veces que si uno le hace caso a las enfermedades, la verdad, como que más se enferma uno. Yo ni le voy a hacer caso. Pero bueno, los dejo ahorita, voy a descansar un ratito, a ver qué más sigo haciendo para este, también hacer de comer. Ahí hay frijoles, puercos, hay bastantes. No sé ahorita qué más vaya a hacer para otra comida. Pero bueno, los dejo por un rato a ver qué más les sigo grabando. Miren, ya son las 5 de la tarde y les quiero contar algo que nos pasó. No lo grabé porque pues estaba bien espantada, la mera verdad. Es bien estresada, no sabía ni qué hacer. Pero van a creer, estaba con los niños míos, los dos, y pues yo, Samuel no estaba, está en Zacapuato, no tiene ratito que acaba de llegar, pero se fue para levantar mis sueros, anda arreglando ya la moto, pues ahí está toda la herramienta, ¿verdad?
Limpié la puerta del baño y que se me ocurre quitarle la llave. Siempre se las dejo ahí las llaves pegadas. Se me ocurrió quitarle la llave y adentro ahorita les voy a mostrar bien. Espérenme. Miren, para que me entiendan. Le quité las llaves que agarro. Se me hizo fácil hace rato quitárselas y ponerme a limpiar bien la puerta. Y pues como las traigo en la mano, por no echármela en el short, porque este no trae bolsas, se me hizo fácil venir y colgarla aquí, así. Y dije, cuando acabé de limpiar el baño, me la llevo. Y se me olvidó, como acabé de limpiar el baño, me puse a limpiar el piso afuera y cerré la puerta. Y yo siento que cuando cerré la puerta, como que se laqueó sola con esto de acá, como que se hizo así, porque yo oí que sonó. Y ya después que yo me quería meter al baño, porque me quería bañar, eché a ver porque me quería bañar. Y estoy allí haciéndole. Y nada de abrir la puerta, ya no sabía ni qué hacer, ya estaba bien estresada. ¿Cómo hacerle para abrir la puerta? Y lo bueno que ahorita pasó mi hermano Giovanni, mi cuñada Yuri, y traban a su niño. Cristian, intenté pasarlo por la ventana por allá afuera, pero no se pudo. Entonces pensamos con la otra niña chica que ellos tienen, Kimberly, y ella sí pudo pasarse por ahí. Se pasó por ahí, se bajó y abrió la puerta. Ay, yo estaba bien estresada, dije yo, ¿cómo le voy a hacer ahora para abrir la puerta? Vamos a tener que hablarle al señor que venga a abrirla aquí o cómo. Si no se me hubiera ocurrido meterme a bañar, no fuera dado cuenta hasta el rato. Digo, ay no, las cosas que pasan. Ahora voy a cargar las llaves todas mejor juntas. Ando bien ronca ahora sí. Dice, los guachos están mal, le digo, sí pues, ando un poco ronca en mi garganta. Estas son las de los cuartos. Siempre se las dejo así. Y esta pues también. Pero ya no se las voy a quitar. Ándale, ahora no se las voy a poder poner así. Siempre las dejamos las llaves así, el baño y el cuarto, pues. Pero ay no, qué cosas me hizo pasar. Jamás había hecho eso de quitarle la llave, pero hace rato se me ocurrió. Sin pensar lo que sucedió. Y pues ahí me tienen a mí. Bien estresada, ya pensando si le marcaba al señor el que me hizo las puertas y podría venir a ayudarme a arreglar eso. Y ahí estoy, y acaba de llegar Samuel ahorita. Llegó y se fue para pasar mi suegro, así que le iba a decir cuando pasó pues mi hermano Yuri. Y ya les dije a ellos. Y pues ya, lo bueno que ya se solucionó. Ahora sí, a meterme a bañar, porque dicen que van a venir al ratito a jugar lotería. Y le digo que sí. Pero ay no, miren qué calor tengo. Ay, miren, me salieron estos granitos del maquillaje. Si muchos me preguntan que por qué no me maquillo, perdón, y esto, Chase, es que anda el Chase en la misma caja que quieren que juegue con ellos. ¿Por qué no me maquillo eso? Es que yo soy muy alérgica a los maquillajes. No cualquier maquillaje me queda. En mi piel no me queda cualquier crema, no me queda cualquier maquillaje. La persona que me vaya a maquillar tiene que ser muy, como en la higiene, muy limpia, porque no puede, sus brochas tienen que estar limpias y todo. Si no, miren, esto me pasa. Me salen bastantes granitos. Lo tengo comprobado, porque siempre cuando me maquilla otras personas, así como las estilistas, siempre me pasa esto. Y cuando yo me maquillo con mis propias cosas, que yo nomás las utilizo yo, no me pasa. No me pasa esto. Y más o menos yo ya voy sabiendo como qué maquillajes, así como la otra vez de las cremas, voy calando qué maquillajes me quedan y los que no, ya no los uso, y los que sí los sigo usando. Pero sí, esto me salió de ayer del maquillaje, miren. Y ya no aguantaba el maquillaje en la noche, ya me lo andaba quitando, porque sí sentía como escozor, no sé cómo, en la piel. Pero orando con mis granitos aquí. Pero bueno, los dejo, me voy a meter a bañar, a ver qué más les sigo grabando. Miren, pues yo me metí a bañar, en un ratito, miren, me bañé a los niños. Ah, sí, es la Candy. Viene para acá ahorita, es Candy. Y miren cómo está de nublado, viene serenando ya de este lado para acá. Para allá, miren, está serenando todo esto. Hoy te va a llegar la tormentón. Ya nos sirve nosotros llevar todas las cosas, pues a las personas, ¿verdad? Que nos prestando de la olla de la para la barbacoa, para los frijoles puercos. Pero pues no.
buenas. Buenas, buenas. Buenas las tengas. Mira. Mira, mira. ¿De dónde vienes tú? Chase. ¿Es un milagro? Ah, es que... Ah. Oh, es que fui a negociar. Aquí. Dime. Ay. Bueno, ya no te conocen, ¿sabes? Te huele algo. Me metió la nariz en la puta. Algo Chase. Te olió. Pásale. Ay, anda acá. Le digo que este milagro porque tiene tiempo que no nos ha visitado ni él. ¿Qué le estás haciendo, pues? Acariciándole un cigarro. Ay, sí. Te aprovechas, ay, mamá, Diosito, porque estaba grabando. Mira, mira. Mira. A trabajar, yo no. Ando trabajando, güey. A ver, ¿por qué no viniste ayer? ¿Y por qué no viniste el otro día? Es que, mira, lo que sucedió... Dos veces me la sé. Yo ya. Sé, no, es que... Le voy a decir a mi abuela Aleja que no, estamos sentidos. No, ella también quería venir. Pues se fuera venido. Nomás que sucedió un sucedente, ya no me dijiste, que luego, pues, luego Serafín la piensa, Serafín también quería venir. Pues sí, pero se lo fue extraído. Luego salió un sucedente. Y ya no pudieron venir. Ajá, y luego cayó la tormenta. Luego se fue la luz. Sí, pues. Ajá, tuvimos aquí hasta la luz, ¿no? Sí, la casa de Serafín, sí. Sí, pero era la planta, ¿no? No. Déjame decirle que lo que es la casa de Serafín está conectada con la luz de este punto. Ah. Está con la luz de Valderrama. Es entonces otro a... Ajá, él tiene la misma luz que tiene Moreno. Oh, por eso tiene la misma por luz. Por eso nosotros nos va la luz a todos los de aquí. Él es el único que le tiene y emitimos. Se va la luz aquí y se va para Valderrama. Uh-huh. Y a Moreno se le va y a Serafín porque ellos están conectados con la luz de Verdad. Y nosotros tratamos de también hacer la misma cosa, pero... No se puede. No se puede. Pero bueno, ahí los dejo. Vamos a estar platicando acá con Candy un rato. El milagro que nos visitó, que aproveche la visita. A ver, yo vi el regalo.